Cotxes parats i cues interminables. Este és el panorama que dia a dia viuen els més de 12.000 vehicles que circulen per la Nacional 220 de Paterna. La Nacional 220, tengo entendido que a día de hoy es una carretera que tiene más tráfico que muchísimas autovías españolas. Y, por tanto, era desde hace muchísimos años, era necesario. Es un punto estratégico también, porque los accesos al aeropuerto hay que cuidarlos. El casco urbano de Paterna ha crecido mucho. Tot este creixement ha sigut vital per a propiciar la decisió final del Ministeri de Foment. Una inversió de 75 milions d'euros que ampliarà la nacional i millorarà la mobilitat d'una de les àrees empresarials a major expansió d'Espanya. Puente del Jarro, desde que se urbanizó el Parque Empresarial Táctica, ha ido creciendo mucho en empresas y, por tanto, también en trabajadores y en tráfico, sin que mejoraran las vías de comunicación y la movilidad, con lo cual el tema se está complicando muchísimo. La ampliación de esta infraestructura también será vital para mejorar la seguridad viaria de Paterna y Fuente del Jarro. No obstante eso, ahora los seus representantes fan una nueva crida: garantir la movilidad durante las obras. Es muy importante que esté garantizado que estos carriles mínimos que hay ahora de tráfico saturado no se vean perjudicados. Si hay que hacer algunos trabajos nocturnos, si hay que hacer algunos trabajos en fin de semana. Encara que es desconeixen quines seran les dates clau de les obres, les primeres fonts apunten a una duració de 4 a 5 anys des del moment en el que donen inici. De complir-se els terminis, aquestes imatges podrien ser prompte part de la història i arrencar nova etapa més segura i sense trànsit.